Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y ya tenemos nueva temporada de, bueno, de competitivo, de juegos de PvP, de jugador contra jugador, como lo queráis llamar. Y bueno, nada, aquí tenemos nuestros duelos igualados, también los podemos llamar así si queremos. En la temporada pasada me había quedado, aquí no lo pone, pero bueno, no he llegado a rey de duelos, no he jugado tanto, sí he conseguido las 100 victorias, que es mi meta siempre. Y me había quedado en platino, platino 2, algo por ahí, no me acuerdo muy bien, pero entre platino 1 y platino 2. Tampoco había jugado mucho más, en cuanto conseguí las 100 victorias lo dejé. Y este mes, para que no me pille así sobre el final, pues voy desde ya, desde el primer día, a hacer duelos. Pero para no tirar de decks que todos sabemos que ganan, porque es así, todos sabemos que ganan, pues quiero hacer decks temáticos. Cada día quiero intentar ganar, bueno, básicamente voy a jugar 10 duelos con un deck temático. ¿De qué va a ser este deck? Pues no lo sé, temático, de lo que vaya surgiendo. Y el que vamos a utilizar hoy es el que utilicé el mes pasado, que me ha llevado tan alto. Y es básicamente nuestros señores Escritorio Bot. Lo bueno de los Escritorio Bot es que no tienen una habilidad, por lo tanto puedes utilizarlo con cualquier habilidad. Tienes por ejemplo a nuestro Yami Yugi, básicamente por el... no lo veo. Por el robo del destino, que no sé dónde está porque no lo veo. Ah, robo del destino aquí abajo, básicamente por el tema del robo del destino, viene muy bien. Porque, bueno, a veces te puede quedar la mano un poco mal la primera y recibes daño, así que con el robo del destino ya puedes meter combazos y ganar. Si no, pues tienes muchas más cartas. Tienes, por ejemplo, aquí la de esta señora, que te permite ver con Arobru, te permite ver las cartas tuyas boca abajo. O sea, la primera tuya, me refiero, más bien. Entonces sabes lo que vas a robar, sabes si buscar, sabes cosas. Si no, también podemos utilizar lectura mental, que tiene este señor, que si no recibimos daño, y lo bueno es que los Escritorio Bot aguantan bastante, entonces en tercer turno pues es fácil de llegar. Y básicamente con lectura mental ya vemos lo que tiene puesto el contrario boca abajo, entonces bueno, con eso sabemos qué cartas petar, qué cartas no petar, entonces bueno, también está muy bien. En mi caso lo he utilizado con robo del destino, para poder ganar básicamente, he ido a victoria, más que a cualquier otra cosa. Y nada, el deck que he utilizado es el que se enfoca en los péndulos. Hay otras versiones, hay versiones de sincro, hay versiones de X y Z, de sacar, de tener monstruos potentes en el X y Z y jugar con eso. En mi caso no, en mi caso los X y Z sí son buenos. El único que saco en estrategia es este, que lo suelo sacar en casi cualquier duelo, pero el resto son de apoyo y los vais a ver ahora. Y luego pues me enfoco en el principal. En mi principal sí que sacar a este señor. Este señor, gracias al efecto, pega muchísimo. Luego estos señores, hago sincro de ellos, o sea, X y Z de ellos, perdón. Saco a mi señor fantasma. Y si no, pues tengo otras cartitas por ahí. Vamos a ver 10 duelos. He hecho 10 duelos. De los 10 solo he perdido uno. He perdido porque empecé con mala mano y también no sabía muy bien cómo mantenerme. Así que lo perdí, las cosas como son. Pero el resto están ahí. Lo podemos ver, vamos a verlos en duelos igualados, por ejemplo, para que veáis que es cierto. Por aquí tenemos los últimos 10, que son estos guardados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 duelos. Pues podemos ver un poco, si queréis, los... bueno, los decks de cada uno, pero un poco es lo que veis por aquí. Y nada, vamos a ver repeticiones. Vamos a ver repeticiones, que ahí lo vemos. Bien, vamos a ver repeticiones al azar. Por ejemplo, la primera, podemos ver las 10 incluso, a cámara rápida, según se vea. A ver si me acuerdo qué es lo que había en este. Bueno, contra Yuto y sus fantasmas, eso sí me acuerdo. En todas aprendemos algo, porque no me acuerdo muy bien de qué es lo que pasaba. Pues aquí, por ejemplo, primera mano no puedo hacer mucho. Entonces lo único que puedo hacer es dejar uno en campo. No puedo invocar especial, no puedo hacer nada. Es una mano mala para empezar. Entonces sería dejar a este o no hacer nada. En mi caso no he hecho nada, le he dejado a él. Así de paso yo podría activar el robo del destino si me fuera a atacar. Él no me ha atacado, no ha hecho nada, así que me toca robo carta. Y en robar pues ya tengo para hacer péndulo. Entonces voy a montar un péndulo 1 y 10, porque al sacar a este especial, si quiero, puedo petarle una carta y si no, al sacar este especial puedo montar combo. No recuerdo qué he hecho en este caso, creo que las dos cosas, petarle carta y sacar combo, pero no estoy seguro. Así que vamos a verlo. Vale, he hecho invocación especial, vale, también he petado carta, perfecto. Bueno, lo que le peté no vale para nada, bueno, sí vale, todo vale, pero él la activó igualmente. Así que nada. Y vamos a dejarlo un poco rápido, porque sí que hay un momento en el que tengo pánico, porque voy a perder. Pero al final, pues bueno. Este monstruito lo he sacado para defenderme. Por eso he sacado por 5. Porque no sabía lo que él tenía boca abajo. Y no quería hacer más cositas tampoco. Entonces digo, bueno, saco a este. Y si me lo llega a destruir por efecto, pues básicamente tengo para invocar luego especial. Que creo que lo hace. No estoy seguro, no me acuerdo. Aquí monta una buena, la verdad. Vamos a ver qué más hace. Vale, aquí lo hace, perfecto. Aquí él lo hace y aquí él lo hace mal. Si no llega a hacer esto, me podría haber ganado. Estoy casi seguro que me podría haber ganado. Pero al activar el efecto de este señor, descopla uno, selecciona uno controles y una contra tu adversario y la destruyes. Al hacer esto, pues básicamente he traído del especial un monstruito de 4000. Con esto me defiendo. No gano en este turno, pero sí que me defiendo. En el siguiente sí que voy a ganar. Porque básicamente él ya no tiene cartas, no ha puesto nada boca abajo, puedo hacer robo del destino. Y aquí empieza uno de los grandes combos de este deck. Lo invoco, traigo especial. Esta es una invocación normal, todavía me quedarían las de péndulo. Traigo este especial y busco uno, y lo busco a él mismo. ¿Por qué? Porque ahora por péndulo lo saco a él. Vais a ver lo bonito. Aquí me permite buscar otro, me da igual, la verdad, busco este para el futuro por si acaso. Efecto, activo primero el efecto para así potenciar a este a 4000, porque si activo el efecto después, al perder 2 ganaría menos, entonces tengo que activarlo ahora. Activo efecto y traigo al caballero fantasma, jabalina maldita, al campo. Activo el efecto, niego los efectos del suyo, lo bajo a 0, le ataco y le gano. Como veis, el combo bastante guay, lo ha hecho mal él. Tengo alguna victoria así, donde ellos lo hacen mal. Y no sé por qué, la verdad, pero lo hacen bastante. Lo de coger, estamparse contra los míos. La gente no lee. El último duelo es muy bueno, en el último he ganado, pero aún así yo lo hice mal. O sea que, bueno, ahora lo veremos. Este no sé qué era, porque... hay alguno donde se ha rendido. Este, por ejemplo, creo que lo ha hecho el mal. Sí, este jugó el muy mal. No tiene... vamos a dejarlo en rápido, pero este lo hizo muy mal. Dragón blanco, o sea, dragón negro de ojos rojos, es un ojos rojos, mejor dicho. Pero lo hizo muy mal, no sé por qué. Sacó ahí ese monstruo, bueno. Parece que quiere hacer algo, pero no. Es su turno, coge, se estampa contra el mío, como he dicho. No lee el efecto, pega 2800, me lo ve aquí al pobre a 500, bueno a 1000 creo que está, o 1500, no sé cómo estaba. Y dice, va, puedo con él, pues, no, a 2000 está, 2800 y 2000. Cree que puede con él, pero no, activó el efecto y aumentó el daño y ya está, o sea. Y no fue a ningún lado de aquí, creo que aquí se ha rendido, o le gané. Aquí le gané con un golpe y listo, nada, este fue demasiado sencillo, este no tiene mérito. Vamos a ver más. Hay otros donde se rinden en el primer turno. Supongo que es que han empezado con una mano mala. Este ha estado muy bien. Este ha estado muy bien y muy reñido. Y aquí es donde yo creo que era este. Utilicé mal unos efectos y podría haberle ganado más rápido todavía. Aún así le gané, pero podía haberle ganado más rápido. Esta mano me gusta, porque tienes para hacer péndulo, invocas especial y lo haces bastante bien. Así que esta mano me gusta. De hecho es lo que hago de primeras. Péndulo, busco este normal, hago especial al otro y de paso busco. Siempre busco un petador, el que peta mágicas y trampas, por si acaso él pues luego pone alguna mágica y trampa. Ya que los monstruos los controlo bastante bien con este deck, así que bueno. Fósil, nada, aquí me obliga a enviar uno. Ya sabéis, empieza a montar aquí sus cosas de fósiles para sacarme sus fósiles tochos. Lo que a mí me importa es lo que yo hago contra él más que lo que él hace contra mí, pero bueno. Bien, 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 bien. Aquí vamos. Aquí, por ejemplo, me ha petado esta de campo. No sé por qué me ha petado eso, no me ha petado otra cosa. Es verdad que esa me da 500, pero bueno, a lo mejor petar alguna de estas otras lo hubiera venido mejor, no lo sé. Él me ataca, activo efecto. Así que nada, básicamente se van los dos para el hoyo y ya estaría. Él sigue, roba y bueno, sigue con sus combitos. Y ahora me toca a mí, pues sacrifico, traigo a este básicamente para poder tener un espacio. Y aquí por ejemplo lo hice mal, porque podría haber traído a este primero y no hubiera hecho falta este, o sea, traigo a este primero. Pero no sé, lo he hecho mal y ya está, tampoco pasa nada. Podría haberle ganado en este turno, porque si no llego a sacrificar a este señor, este me daba 500 a cada uno. Entonces estos tenían 500 más de ataque. Y aparte de lo que él tuviera, pero bueno, a él no le afecta, así que... No sé, aquí lo hice mal, aquí fue una mala decisión. O sea que este señor simplemente pensando en que luego si me lo destruye... Pues veis, aquí son 3000, con los 500 que me hubiera dado este, 3500. Más su ataque normal ya hubiera sido. He invocado a este señor básicamente pensando en el futuro, de me lo destruye, es un péndulo, lo saco, pero lo he hecho mal. Ese ha sido un mal movimiento por mi parte. Es bastante importante el, sumar bien el tema de los ataques y los daños con esta baraja. Él hace todos sus combitos por ahí. Y aquí otra cosa que hace mal, él me lo pone boca abajo a este. Al ponérmelo boca abajo yo activo el efecto justamente antes, entonces aumento este a 3000. Y aquí también podría haberle ganado cuando él se estampaba, porque él coge y se estampa contra mí. Pero yo no sabía que el efecto de esta carta podía volver a activarla. Sí sé que el suyo ataca dos veces, entonces sabía que el suyo iba a atacar aquí y atacar aquí. Pero no sabía que podía activar el efecto de este señor otra vez. Entonces yo ahora activo el efecto de este para no recibir tanto daño, pero lo he hecho mal. Porque si llego a esperar para cuando me dé la vuelta a este señor, fijaros que ahora activo el efecto de él, porque no sabía que podía. Y básicamente lo pongo en 2500. Si llego a activar el efecto de este señor también lo pongo en 5000 y se estampa contra mí. Entonces pierde, bueno, 5000, 4500 por ahí. Y hubiera perdido él, ahí, ya, directamente. Y aquí, pues nada, tengo una mala mano, eso es lo que parece. Pero justo me ha tocado la carta ganadora. Este señor, cuando ataca a uno en defensa, hace daño de penetración. Entonces este tiene 2000 y nada, ya está. Invoco, activo el efecto del 3, le aumento el daño y le hago justo los 500. Bueno, aparte, no, también es que ha recibido mucho del cementerio, que gana 500 por cada uno del cementerio. Pero aunque no tuviera cementerio, pues nada, ya está. O sea, ha venido muy bien, la verdad. Y eso que he hecho 2 o 3 cositas mal, donde ya podría haber ganado antes. Entonces este es un buen ejemplo. Vamos a ver el último. Y luego vemos el que he perdido, porque he empezado con una mano mala. Y así pues lo dejamos ya todo de lado. Este último no lo recuerdo. Ah, no, este se había rendido ella, cierto. Nada, este no es, este se ha rendido ella. Bueno, lo vais a ver rápido, se ha rendido ella. No tiene mucho tal. No sé exactamente qué es lo que hizo. Quiso sacar, pero no sé por qué se rindió. Así que bueno, no sé. Este no era, entonces ¿cuál era? Sé que hay uno que quería ver, que es el último. Si mal no recuerdo, creo que era el último que luché. Este de Sora Pierce. Este fue muy raro también. Este lo gané, pero fue muy raro. Fue muy raro porque jugaba con Sora Pierce, pero sin embargo me sacó dragones. Dragones blancos de ojos azules, así que bueno. Cositas raras. Aquí hizo unas cosas muy raras. Sacar, meter. No sé para qué, pero bueno. Tenemos Escritorio Bot, devuelvo, robo para ver la suerte. Tengo a este para invocar, pero quería ver la suerte. Luego devuelvo a este otra vez. Básicamente a ver qué es lo que me trae. Y justo me ha traído una buena combo. Entonces nada, invocamos a este normal. Me están llamando por teléfono, vaya, ahora mismo no puedo contestar. Qué pena. Bueno, nada, hacemos aquí todo el combazo. Este no fue el duelo, pero bueno, aquí estamos. Activamos el efecto, le bajamos a 0 y ya estaría, también fuera. O sea, como veis, salen los combos bastante bien, bastante guay todo y bastante en primeros turnos. Vamos a ver el contrasalto. Es contrasalto el que habíamos perdido. Que será uno de los decks que yo vaya a utilizar en un futuro, ojito. Y aquí lo tenemos contra el señor Yusei Fudo. Y aparte de que tiene las cartas nuevas, me ha ganado con el dragón de estrella, este tocho súper fuerte, el de estrella fugaz, que mete 300.000 millones de daño. No me ha ganado por un ataque, me ha ganado porque ha hecho 4 o 5 ataques con él, entonces bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí a lo mejor podría haber aguantado mucho más, pero también lo he hecho yo mal, así que bueno. Monté para sacar a estos señores. Lo saqué en defensa, si no me equivoco. Y sí, creo que aquí, creo que no llegué a otro turno. Creo que perdí aquí. Sí, perdí aquí porque justo le había tocado 4 golpes. Entonces nada, con 2 me destruyó los monstruos. Y con otros 2 golpes, pues básicamente me los metió directamente. Que fueron 6.600 de daño. Así que nada, este fue el único duelo que perdí con él. Bastante mala suerte, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Entonces estas cosas pueden pasar, que te salga una mano así. Y contra algún deck como estos que son decks muy OTKs o algún fotónico o algo así, pues puedes perder. Pero bueno, me ha llevado bien. 10 duelos, 9 victorias, ni tan mal. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Me hará un poquitín así para que veáis el deck. Ya tengo otro vídeo de él, entonces bueno, es un poco repetición de ese mismo vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo, dejad lo que queréis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima.